Y como en los videos anteriores he explicado la ventaja de tener su propio pasto de corte y a la mano, y de cómo crear su concentrado, y he explicado también por qué hay que mineralizarlas, y también les he explicado cómo funciona el rumen de una vaquita. Pero acá les va la explicación. ¿Cómo alimentar una vaca? Pues hay que saber también cómo alimentarla, porque no solo es de ir y ya, pues, y darle todo, no. Usted tiene que saber qué es lo que le va a dar a su vaquita, cuánto necesita. Pero a la hora de alimentar a nuestro ganado, primero debemos de saber cuánto come nuestro ganado, cuánto tenemos de cultivo en pasto de corte y cuántos animales podemos mantener. Porque un exceso de vacas, un exceso de ganado en su proyecto, en lugar de beneficiarle, le va a perjudicar, amigo. Muchos piensan que mientras más ganado se tiene, más éxito van a tener en la ganadería. Y eso no es así, señores.